Es preciso vencer el miedo y hacerle frente en cualquier esquina con la mano abierta y el corazón en pie. El espíritu democrático se ha ido tejiendo de forma lenta pero incontenible desde todos los frentes de la inteligencia humana y siguiendo la estela de John Locke en su Carta sobre la Tolerancia en el ya lejano 1689, debemos defender el derecho de resistencia y de rebelión ante situaciones extremas de abuso de poder, huyendo de la sumisión que impone la obediencia oficializada y proclamando la necesidad de enarbolar la bandera de la libertad por encima del jergón de la sumisión, como decía Étienne de Lavoisier en su discurso sobre la servidumbre voluntaria allá por el siglo XVI. Los adictos a la intolerancia no tienen más argumentos que la cobardía y la violencia. Los defensores de la tolerancia, de la intolerancia, actúan como ese agresor y carecen de argumentos. No dejan lugar a la razón común y con su acción quieren borrar al contrincante, si es un adversario, o aniquilarlo, si es un enemigo. Los intolerantes no dudan. Descienden por línea directa del autoritarismo, que siempre se reviste de una especie de verdad inmutable. Cargados de consignas, son disciplinados y sumisos, tergiversan la realidad y la historia a las que nacionalizan, y finalmente se inmolan o matan por suposiciones trascendentes que únicamente existen en el hueco de su cabeza. El oficial en la colonia penitenciaria de Kafka es un adicto a la intolerancia, preocupado únicamente por la eficacia de su máquina de matar, confunde la justicia con la necesidad de las víctimas. Por eso, ni en sueños reciben los intolerantes la visita de la duda. La ideología de la intolerancia, localista, tribal, fascinada melancólicamente por lo irracional y lo mítico, se asienta preferentemente en viejos bastidores doctrinales, dogmas y ortodoxias a granel, donde la crítica es imposible y a veces se adereza con un supuesto izquierdismo como mero adhesivo oportunista que busca presentar lo viejo como moderno y camuflar la persecución política y la depuración ideológica desde un fanatismo totalitario. Para los intolerantes, la culpa siempre es del otro. A través de esta gimnasia sombría se liberan de sus propios fantasmas, lo que les permite seguir viviendo en los parajes de la ficción y del delirio. Los intolerantes crean su propio entorno social, cultural y efectivo. Se movilizan y se encuadran para facilitar aliento popular a sus activistas y simpatizantes. Se esfuerzan en captar militantes tristemente esmaltados con siniestros y horrendas agresiones como único botín de guerra. Así se cierra una especie de círculo infernal de este juego escalofriante diseñado para un obsceno destino por los santones de cualquier fundamentalismo, que es la expresión patológica del desequilibrio y de la quiebra del universo. Los fundamentalistas rechazan la hermenéutica, el pluralismo y el relativismo y solo afirman desde una turbia complicidad el miserable reinado de la exclusión. Cuando el disenso está amordazado, el asesinato, la censura, la extorsión, la amenaza, la corrupción han sido herramientas favoritas a través de la historia de los intolerantes que pretenden evitar cualquier opinión divergente y si ésta surge, silenciarla o denostarla inmediatamente. Sin embargo, hija legítima de la tolerancia es la libertad que se abrocha irrefutablemente con la paz, una paz democrática incardinada en el derecho y en la justicia. La libertad, como afirmaba don Manuel Azaña, presidente de la Segunda República Española, no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Ahora que el concepto de seguridad pugna por sofocar y neutralizar al concepto de libertad, es preciso volver a cantar la gloria constitutiva de la libertad humana como la única empresa y aventura irrenunciables frente a la injusticia. Y a la infamia solo cabe una pedagogía de la indignación activa cimentada en la libertad. Frente al curso fatal y siniestro de los acontecimientos,
Solo cabe una oposición firme que ponga a prueba, desde la libertad, nuestra capacidad para cambiar el ritmo de la historia. Frente a la trinchera que destila odio y segrega venganza, solo cabe el ejercicio de una libertad que desde el coraje y la convicción ética interpele y desafíe la mezquina gloria de los intolerantes y que cubra de garantías a quienes ninguna respetan. Karl Popper lo afirmó sin rodeo: solo la libertad parece hacer segura a la seguridad. Y entre ambas cubren todo el espectro garantista que pueda exigirse, pero a la vez contiene su excusa. La única paz posible y verdadera es una paz justa, libre y democrática. Demos por ello validez actual a las palabras del padre Juan de Mariana, que también en el ya lejano siglo XVI decía: bueno es el nombre de la paz, sus frutos gustosos y saludables, pero advertir que bajo el color de la paz no nos hagamos esclavos. A la paz acompaña el respeto y la libertad. La servidumbre es el mayor de los males y se debe rechazar con todo cuidado, con las armas y la vida si fuere necesario. Hoy es un buen día para cimentar la lucha por la libertad y la justicia. Y es que solo en libertad la justicia da vida y muestra cómo debe de lucharse para que éstas adquieran sentido. El destino no está trazado en las estrellas, lo formamos nosotros día a día. Ni tristezas ni olvido, ni impunidad ni justificación. Es preciso vencer el miedo y hacerle frente en cualquier esquina con la mano abierta y el corazón entero. Queridos amigos y amigas, el mundo que hoy vivimos es una inmensa cartografía de diferencias. Solo, insisto de nuevo, la tolerancia puede cambiar el mundo. Cuanto más amplio es el marco de intercambio cultural, más aprenderemos los unos de los otros. Habitamos un mundo más plural y variado que nunca. La globalización no puede acabar con las culturas del mundo, solo puede añadir una más. La base de esta cultura global tendrá que ser el pluralismo, porque es el único valor capaz de abarcar a todos los demás para conducirnos a una unidad diversa. De cómo construyamos esto dependerá nuestro futuro como género humano y nuestras posibilidades como parte del universo. La cultura nos provee de referentes éticos y, como decía Borges, yo preferiría pensar que a pesar de tanto horror hay un fin ético en el universo, que el universo responde al bien, y en ese argumento pongo mis esperanzas. Y es por ello que frente a los intolerantes que siembran semillas de odio, frente a los que ejercen el poder y permiten o auspician que se mate, o que el miedo se apodere de una humanidad secuestrada, y frente a los que confunden religión con fundamentalismos fanáticos, la única vía, insisto, es ahora más que nunca recuperar las exigencias de una ética de la convicción junto con una ética de la responsabilidad. Es ejercer la valentía civil que antepone el valor de la verdad a cualquier conveniencia pragmática y utilitarista. Es exigir la compatibilidad entre el pluralismo de opciones que diseñe el horizonte de nuestro futuro democrático, lejos de la neutralidad valorativa de la que nos hablaba Max Weber. Una democracia sin valores, inmersa en la incertidumbre moral o en la contingencia política oportunista, tiende a convertirse en un totalitarismo visible o latente, y olvida lo que Tocqueville advertía acerca de que el fundamento de la sociedad democrática estriba en el estado moral de un pueblo. Aprendamos del libertador Simón Bolívar, cuando en la carta al teniente coronel español Francisco Doña, el 27 de agosto de 1820, le decía: el hombre de honor no tiene más patria que aquella en la que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad. O cuando en su carta al general Santander, el 30 de octubre de 1823, le dijo: en moral como en política hay reglas que no se pueden traspasar, por su violación suele costar caro. Muchas gracias.